Bueno, fundamentalmente este año se ha incrementado el número de alumnos respecto a los años anteriores, principalmente porque Santa Olalla del Cala, que bueno, como sabéis es el pueblo de mayor población dentro de los que conforman la mancomunidad, pues hasta ahora no había participado dentro de lo que era el proyecto del aula de música mancomunada. Entonces, el hecho de que este año haya participado Santa Olalla, pues ha motivado el que se haya incorporado un mayor número de alumnos y también como consecuencia se ha incrementado pues el número de profesores y el presupuesto que se está dedicando a este tipo de actividad, tanto por parte de la Diputación de Huelva, que financia el 50%, como de los ayuntamientos, que proporcionalmente también al número de alumnos pues financian el 50% restante. El aula de música va por una parte y aparte después tenemos la banda municipal. Entonces son dos actividades distintas. En el aula de música va incorporándose niños más pequeños que van aprendiendo música pero no tocan en la banda. Y luego la banda, que ya está formada hace varios años también, que tocan en Semana Santa en Isla Cristina, tocan aquí en Cala en Semana Santa también, tocan en un concierto que hacemos también el Día de Andalucía, en fin, que hacen varias actuaciones en el año, pero lo que es la banda de música. El aula exclusivamente es música, clases de música y, bueno, ensayo, pero de esas aulas de música. Y luego ya al fin del curso. Ya este año hemos comenzado, bueno, comenzamos el curso pasado a dar clases conjuntas, lo que es ya el empezar o comenzar a montar lo que es la banda de música. Si Dios quiere, en un futuro, pues saldrá ya a tocar en tanto romería, fiestas y demás, cuando estén preparados. Van a un ritmo muy bueno. Yo, hablando con sus profesores, José Antonio y José María, dicen que están encantados. Hay gente incluso que se ha incorporado este año, en noviembre, van a tocar ya hoy en la clausura, y gente que entró en abril, mayo, los últimos, y algunos de ellos también tocan ya, con lo cual estamos súper orgullosos, súper contentos, porque va muy, muy bien el aula de música de Arroyo Molino. Thank you.
profesores este año hemos contado con 5 profesores y alumnos aproximadamente en torno a unos 180 son los que ha habido. Cada año lo que se hace es que, bueno, se trabaja en función del número de alumnos matriculados y de los requerimientos de esos alumnos y se cuadran las horas en función de las necesidades. En ese sentido no está habiendo problemas. Cuando yo antes comentaba que el 50% de este programa lo financian los ayuntamientos, realmente no es el 50%, sino que sobrepasa ese 50% porque hay horas no subvencionadas que en algunos pueblos, como por ejemplo en Cala, pues la financia al 100% el propio ayuntamiento, ¿no?